Saludos, muy buenas tardes a toda mi gente de YouTube. Ya sin que les habla su amigo de siempre, Frankie Armor. Y primeramente quisiera enviarles un saludo y muchas, muchas felicitaciones a todas las madres de este mundo, ¿verdad? Así que mi gente, todos ustedes, mi gente, que tengan a sus madres, ¿verdad?, en sus casas o que vayan a visitarlas, aprovechen su día con ellas. Déjenles saber lo mucho que las quieren, lo mucho que las aman. Sabemos, ¿verdad?, que ellas nunca están pendientes a los regalos, ellas no son, ¿verdad?, de ese tipo de interés. Así que siempre, siempre, mi gente, ¿verdad?, aprovechen su tiempo con ellas. Y la mía, ¿verdad?, obviamente, pues la tengo allá en mi hermosa isla, allá en Puerto Rico, pero, ¿verdad?, siempre que tengo la oportunidad de viajar, pues trato de sacarle el jugo, como decimos nosotros, ¿verdad?, de sacarle el jugo. Sacar el máximo con ella, ¿verdad? Todo es sacrificado en la vida. Pero mi gente, siempre, siempre dejen saber, ¿verdad?, lo mucho que las aman, el agradecimiento, ¿verdad? Porque sin ellas, pues, no estuviéramos aquí hoy día, ¿verdad? Son las que nos trajeron, nos dieron parte de nuestra vida. Así que nuestros consejos, de nuestros cantazos, ¿verdad? Pero siempre, siempre, digo yo, ¿verdad?, basado en mi experiencia, que siempre cuando pedíamos, ¿verdad?, un plato de comida, mami, me gustaría comerme a lo típico, ¿verdad?, de boricua, arroz con el con beef y maíz, o arroz con habichuela y pollo, ¿verdad? Siempre, siempre nos complacen hasta hoy día, siempre nos siguen complaciendo en todo, ¿verdad?, que están a su alcance, en todo lo que puedan. Así que, mi gente, disfruten el máximo en el día de hoy, no solamente el día de hoy, ¿verdad?, siempre que las tengan con ustedes, mi gente, aprovechen el tiempo al máximo, ¿ok? Así que nada, pues, como siempre, ¿verdad?, dándole las gracias a todas esas personas que se han suscrito a nuestro canal. Bienvenidos. Y de igual manera en el Instagram, le doy muchas gracias a todas esas personas que han empezado a darme follow en la página. Así que también muy, muy agradecido, mi gente. Y hoy estaré compartiendo con ustedes uno de los nuevos productos, ¿verdad?, que llegué a compartir con ustedes en estos días o la semana pasada, de la tienda Dick's Sporting Goods. Así que obviamente ustedes iban a saber que yo iba a adquirir estos productos. Así que nada, voy a compartir este con ustedes hoy. Así que está en la bolsita. Ya vieron el color. Así que ya saben, mi gente, es para estrenarlo ya esta semana. Ahora que se acerca, se aproxima. Y vamos a acomodarlo aquí un poquito. Y nada más y nada menos, mi gente, que boom, esta que está aquí, pueden ver, ¿verdad? Here we go, ¿verdad? Sabemos que salió esta y obviamente la que es color verde, así que por ahora quise adquirir esta, ¿verdad?, porque ya que es algo diferente. Distinto el detalle de lo del, que es el camuflaje, ¿verdad? Se ve bien, bien bonito. Ahí tenemos el logo de Deep Rock, ¿verdad? Dice 100%, ¿verdad? 100% de effort and guts, ¿ok? Así que eso es lo que hay ahí. Es lo que dice, ¿verdad?, en la camisa, en representación. Así que ahí está, mi gente. Es bien chévere, bien sencilla, ¿verdad? Pero este detalle de lo que es el camuflaje, ¿verdad?, la hace ver bien chévere, completa en toda la camisa, ¿ok? O top tank. Y en la parte inferior, ¿verdad?, no hay nada, no se ve nada, ¿verdad?, por este lado. Pero en uno de los lados, bueno, míralo aquí. Esto lo está trayendo últimamente en esta edición, obviamente, y en los y en las mochilas, backpack. Tiene esto también, ¿verdad?, que ya se lo he leído. Inclusive, como que últimamente esto es lo que están poniendo en vez de que fuese el Under Armour, ¿verdad?, solo, el logo solo. Ustedes saben que si Name, Project Rock, Type, Under Armour, HQ, Aaron Paradise, ID 7DJBLD CWT RSPCT, ¿okay?, Blood, Sweat and Respect y
Division, ¿verdad? Div Training, que es entreno. ¿Okay? Eso ya se lo había compartido a ustedes anteriormente. Y en la parte de atrás tiene el logo de Under Armour, que no falla. Y a precio completo, ¿verdad? Es completamente en camuflaje. ¿Okay? Esta está chévere también para poderla combinar con los tenis de la edición de China, que todos sabemos que salieron en color rojo, negro y blanco. Y de igual manera los Blood, Sweat and Respect, los primeros, que también son rojos, negros y blancos. ¿Okay? Y ustedes saben que este tipo de camisas, las Tank Tank, siempre las compro small, ¿verdad? Es suelta y es hecha en Malasia. Y qué gufiado, se ve bien el detalle, ¿verdad? Del cosido de Blood, Sweat and Respect y el logo de The Rock, el mismo color, siendo rojo, ¿verdad? O naranja oscuro. Pueden ver. Siempre recuérdense, mi gente, que estas así siempre van a ser small, o lo que le llamamos las camisillas, que es la que está ahí. Son esas que están ahí, que nosotros les conocemos o le decimos camisilla. Y la tarjetita, ¿verdad? Esta, sin embargo, vino un poco más alta en precio. Me imagino que es por el detalle, ¿verdad? De lo que es el militar. Y ustedes saben, como siempre, ¿verdad? Under Armour, el Bull de D-Rock, su firma Dwayne Johnson. Y atrás, ¿verdad? Que es el size, que es small, obviamente que es para hombre. Y dice la camisa, el agua, el Tank Under Armour Project Rock 100% Tank, así como se llama, ¿ok? Under Armour Project Rock 100% Tank, ¿ok? Es lo que dice aquí. Y si se dan cuenta, el precio de las 38. La anterior que compartí con ustedes, que están ahí, que tiene el bull y tiene las diferentes palabras en la vuelta redonda, esa está en 35, y la anterior también que compartí es 35, y esta está en 38, ¿okay? Así que entiendo yo, ¿verdad? Lo personal, que es el detalle de el diseño que tiene de lo que viene siendo el camuflaje, ¿okay? Y obviamente pues tiene las líneas y todo ese detalle, así que ya saben, mi gente, ¿okay? Así que si me da unos minutitos para ponérmela. No, todavía no me la voy a poner. Otro detalle también, que online no hay nada, mi gente, ¿ok? Resumido, seguimos sin nada en online. ¿Okay? Y la tarjetita que siempre comparto con ustedes, ¿verdad? Que es, dice que es hecha en Malasia. 57% de algodón, 38% poliéster, 5% de elastano, ¿okay? Excepto la decoración, que sabemos que son las letras, etcétera. Vamos a verificar esto un momento. Y sí, estira, ¿ok? Obviamente no estoy haciendo nada de fuerza, por si acaso, ¿ok? No quiero que vaya a pensar que estoy hasta lo último, sino un poquito nada más, simplemente para corroborar que sí estira, ¿ok? Eso quiere decir, mi gente, que muchos de ustedes, ¿verdad? Que si son medium, puede ser, ¿verdad? Que quizás comprando la small se le ajusta el cuerpo. No les garantizo que sea así, porque yo siempre he utilizado small en este tipo de edición, y pues a mí, como quiera, me queda un poco suelta. Siempre busco la forma que me queden sueltas. Y la ventaja de esto es que tuve la oportunidad de que me las fui a medir. O sea, me las medí primero y obviamente cogí el size. Vuelvo y digo, puede ser, podría ser que, ¿verdad? Las personas que sean medium, quizás comprando la small, como ella estira, puede ser que entonces se les, ¿verdad? Les quede bien, les queden ajustadas. Honestamente, me gusta que me quede ajustado, pero no algo exagerado, bien apretado, como he visto otra gente que al parecer que las venas se les van a salir. A mí ese tipo de apretada no me gusta. Me gusta que queden ajustadas, así que se vea el físico de que estás haciendo tu ejercicio y ya. Pero si me queda un poquito suelta, pues mejor todavía, ¿okay? Así que nada, mi gente, si me dan un segundito para ponérmela, para que vean cómo queda, cómo luce, ¿verdad? Size small, ok, mi gente. Así que vengo, Jax. Ya, mi gente, estamos de vuelta
las ediciones anteriores. Esta yo la llegué a conseguir en los outlets, ¿ok? Esta que está aquí. La conseguí así y si no me equivoco en color gris, si no me equivoco. Así que vamos allá, mi gente, vamos en pie. Como siempre, estamos acostumbrados a hacerlo para compartirlo con ustedes. Y aquí está mi gente, size small. Vamos a estirarla. Estira más como siempre. ¿Okay? Pueden ver ahí. Vuelvo y digo, podría ser que la persona sea medium. Y esta, miren todo lo que estira mi gente. Pudiera entonces que le quede bien, ¿verdad? O le quede un poco más ajustado de lo que me queda a mí. ¿Okay? Porque a mí me queda un poco suelta. Que es lo que casi siempre busco. Este tipo de stock tank, ¿okay? Y aquí está, gente. Me gusta mucho porque aquí, ¿verdad? Está el área de las tetillas o pezones y por lo menos tiene, ¿verdad? Un cuarto de pulgada hacia afuera. Toda esta área hacia afuera. Vuelvo y digo, no sé si es por las letras o algo que le ayuda a que se mantenga más ancha y no se recoja tanto. ¿Okay? Aquí. Bien chévere, mi gente. Estira bastante. Miren esto. Así que ese por ciento de elasticidad ayuda bastante. Y en la parte de atrás, pueden ver. De igual manera, miren, estira bastante bien, ¿ok? Así que, vuelvo y digo, muchas verdad de ustedes. Pero aquí, esta, sin embargo, es un poquito más abajo que las anteriores, que era hasta acá, ¿ok? Está aquí y aquí están los oblicuos. ¿Ok? Poner aquí. Y en la parte de la espalda, se dan cuenta de todo aquí, que es como que un poquito más abierta que las otras. ¿Okay? Y aquí está, un poquito más cerca. Y para que vean, ¿verdad? Que lo que tiene de elastano sí hace su trabajo. ¿Okay? Otra vez aquí. Así que vuelvo y digo, pudiera ser mi gente que toda persona que sea medium. Que utilice este tipo de tank medium, quizás la small le pudiera servir, ¿okay? Le pudiera quedar, ¿verdad? Exactamente lo que buscan o como les gusta que les queden. Ya me acuerdo, ahora sí. Así que nada, mi gente, ya saben, queriendo compartir esta, de la, esta nueva edición con ustedes. Y lo más seguro en la tarde de hoy estaré compartiendo con ustedes, ¿verdad? Como diría yo, llegó lo más inesperado, mi gente. Esto que está aquí llegó hoy. Vamos a ver. Yo entiendo que sí lo voy a hacer, porque obviamente el producto lo queremos estrenar esta semana sin falta. Por eso es que tomé la decisión, ¿verdad? De hacer con este producto, empezar con este. Tengo más productos ahí, obviamente, que compartir con ustedes, pero quería empezar con este en la tarde de hoy. Así que nada, mi gente, como siempre, ya saben, pulgar arriba, dudas, preguntas en la cajita de comentarios. Siempre estamos aquí a su mejor disposición. Gracias a todas esas personas por sus palabras, por su apoyo, por suscribirse, obviamente, a nuestro canal. Ya saben que son parte de nuestra familia de Project Rock Under Armour. Y de igual manera en el Instagram, ya saben, se pueden, ¿verdad? Darme follow y en confianza siempre tratamos de sacar un tiempo, un rato, ¿verdad? De poder contestar sus preguntas, testearle, tener una pequeña conversación, etcétera, ¿verdad? Siempre busco la forma de estar a disposición con ustedes. De igual manera compartir fotos, compartir los websites, etcétera, etcétera. Así que ya saben, mi gente. Como siempre, bien agradecido a todos ustedes. Espero que sigan disfrutando de este domingo, ¿verdad? Que es Día de Madres. Y se me siguen cuidando, mi gente. Y nos estaremos viendo muy, muy pronto en el próximo video. Chequeamos.